Bonito el pueblo acá, ¿no? Bonito, pero no pues, como Buenavista no hay. Ajá. Pues, tranquilo acá, ¿no? Tranquilo. ¿Y usted bien. Siempre cuando sale sol se sienten acá? ¿A disfrutar un poquito? Sí, normalmente nosotros salimos a disfrutar un poco de nuestro paisaje que tenemos, de nuestras riquezas que tenemos aquí en Buenavista, de nuestro atractivo, tenemos la iglesia. Qué bonito está la plaza, ¿no? Ah, no, muy hermosa. Muy no bien. Es la única plaza que tenemos aquí a nivel del departamento de Santa Cruz, con árboles nativos, ¿no? Ya. ¿Y qué lo trae por acá usted? Yo vino aquí nomás para... Al final me han dicho Buenavista es bonito. Y vine aquí para descansar un día. Y el café es muy rico ese acá, ¿no? El café es nativo de acá, o sea, no nativo, ¿no? Sino el café se produce acá, ¿no? Aquí se hace. Aquí el café. Se produce, pues este de acá. Es producido, procesado y a la vez pues ya. Aquí en Buenavista. Aquí en Buenavista, ¿no? Tenemos la planta de aquí a más o menos a 3 kilómetros, ¿no? Puede tirarse un paseíto por ahí y conozca. ¿Ahí abajo? Sí, por allá por ese lado, ¿no? ¿De verdad se hace el café acá? Sí. Hay algo importante que tiene ese café. Igual que la gente. 100% calidad buenavisteña. Es 100% calidad buenavisteña. Entonces, si usted encuentra algo bonito en la gente que es amable, ¿verdad? El café tiene su aroma, su sabor, su cuerpo, ¿no? Tiene lo mismo también. El café no quiere quedarse atrás de nosotros. Él también quiere ser lindo. Igualmente aquí en el pueblo solo se toma eso, café, ¿no? La gente de aquí, bueno, pues usted lo vende. Él solo vende el café, ¿no? Solo el café de aquí nomás. Solo café de Buenavista. Ya, que ahorita lo encuentra ahí, que no hay, sí, ¿no? Ay. Me voy entonces ahí. Bueno, ¿ya? Que le vaya bien. Un entonces. Gusto conocerlo. Igualmente. Y usted, cuando yo vuelvo a la tarde, va a estar aquí, ¿no? Para que tomamos otro café. Claro, pues. Me voy a dar una vuelta ahí por abajo. Usted sabe que aquí en Buenavista es con café. Ah, ya. Y la gente y el café tiene 100% calidad buenavisteña. Entonces, si usted encontraba algo bonito con la gente que es amable, el café también no se deja. No se queda atrás. No se queda atrás. Ya. Entonces, las cosas aquí son buenísimas. Entonces, me voy ahí abajo en el cafetal y claro, la vuelta claro. Nos vemos. Ya, ya. Muy bien. Listo, señor. Bueno, un mucho gusto conocerlo, ¿ya? Igualmente. Me esperan acá. Ya, ya. Ya, y tal vez traigo una bolsa de café de ahí abajo. Y de eso tomamos, ¿ya? Listo, nos vemos. Hasta luego, señores. Chao. Entonces, hoy día vamos a visitar esta plantación del café. Y después volvemos al pueblo. Vamos a ver cómo se hace el café acá. Ha sido tan cerca como me ha dicho el señor, ha sido lejos nomás. Vamos a ver dónde lo encuentra ahí las plantas del café. Y aquí ya están las plantas del café, pero no veo a nadie trabajando. ¿Será que la fábrica está ahí más abajo? Porque ya mucho hemos caminado hasta acá ya. Es lejos nomás. Aquí es la cabaña del cafetal, entonces así, aquí se hace el café. ¿Cómo va? Buen día, señor. Perdón. ¿Cómo Buenos usted? Días. ¿Trabajando? Trabajando, ¿cómo sí. Usted? Oye, ¿aquí se hace el café? Acá, sí, en esta hacienda, pero este es un hotel. Ah, ¿eso es hotel? Este es un hotel que es parte de la hacienda. Ah, abajo es donde se hace el café. Pues ahí más abajo. Sí. ¿Y usted está limpiando de aquí? Bueno, hay que limpiar de vez en cuando. Claro. ¿Y tú? No, yo estuve hoy la mañana ahí en Buenavista. Ya. Y tomé un café en la plaza, porque bonito es ahí la plaza. Es bonito. No, entonces no, yo quería descansar y fin de semana me senté ahí tomando un café. Y me contó el señor el café mismo. Sí. Se hace aquí mismo en Buenavista. Acá se hace el café. Aquí te voy a invitar un café. Vas a probar el tipo de café que tenemos acá. Muy bien. Y abajo está la planta de beneficiado del café Buenavista. Ajá. Y tenemos plantación de café. Ah, el café mismo. ¿Te interesa ver?
Sí. Claro. Café Buenavista, señor. ¿Podemos mirar ahí? Claro, claro, ¿ya? Vamos. Listo, entonces, señor. No queda lejos, ¿no? Porque... No. El señor me ha dicho, si aquí está lejos hasta acá. Ah, sí. A pie es lejos nomás. Entonces, es bajando esto, yo te voy a acompañar. Ya, ven, vamos. Padre, vamos. ¿Eso es su hijo? Es mi hijo, sí. No lo dejo ahí solito, ¿no? Ah, no, pues es... Mi hijo y estos son los subguías, los cuatro. Como verás, estamos bien acompañados. Ajá. Este es el sendero que te digo, pues. Ya. ¿Y bajas? Aquí. Y hay plantas muy bonitas. Hay los zancudos, que son palmeras que tienen la raíz por fuera. Ya. Es una mancha así medio teta. Ah, y sales a una plantación de café. Ay. Entonces, otro café se planta aquí en la zona, ¿no? A ver, vamos a ver cómo es la fábrica esta. Entonces, esta es la planta de beneficiado del café. Ya, ¿ya? Aquí lo hacen. Acá lo hacen, acá reciben el café, ajá, vienen los camiones, y ese es el primer paso. Y ahí entra la planta, el café. Pero eso ahí no, no es café. ¿Esto? ¿Es café? No, eso no es café. Ese no, que está ahí. No, este es maní. Maní. Es que también se pela maní acá. Ah, también. El del fondo maní es café, mira. Mira la diferencia. Ay, ya, ya, ya. Este es maní, recién maní han traído. Yo me quedé en Cañaya, ¿no? Ah, sí. Ya. ¿Conoces maní? Ah, el maní conozco, sí. Café lo vi ahí arriba, los plantas, sí. Ahora vas a ver las plantas. Ya. ¿No? Entonces aquí viene y entra la planta. Ajá. Voy a buscarlo al encargado, a Mario. Ya, listo. Él conoce bien del café. Ya, te ya va a dar una buena guía. Ya, listo. ¡Mario! 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 Ahí está Mario. Está viniendo. Ah, él. Él es la persona que más conoce el café aquí en Buenavista. Ya. Mario. ¿Cómo va? Buen día, don Mario. Mi nombre es Hans. A ver. ¿Cómo funciona el café? No sabe nada de café, está confundiendo maní con café. Nada, le he tenido que explicar. No, la cosa es que yo en la mañana estaba ahí en el pueblo tomando café. Y ahí me han dicho que el café al mismo se hace aquí. Entonces, no. Se hace todo lo que es el manejo del café. Ha venido caminando, le ha gustado mucho para ese café. Y por eso quería ver un poquito cómo funciona eso del café, cómo se hace. Yo le he dicho que tú lo vas a acompañar porque yo tengo que irme al hotel. Ya. Me están esperando aquí ir a lavar platos, todas esas cosas. Te dejo. Ya. Te dejo. Nos vemos más tarde en el hotel. Te invito una taza de café, ahí vas a probar ya el café preparado por mí. Ya, voy a pasar, ya, ya. Listo, gracias. Justamente ahorita tengo gente que está haciendo lo que es la recolección del grano. Ya, ahí adentro. Están acá, vamos a terminar el área y... Ajá. ¿Podemos mirarlo esto? Sí, podemos pasar para ver en sí. Ajá, porque ahí arriba igual lo vi unas plantas, ¿no? A la entrada. Ah, hay unas plantitas ahí, sí, que están, que faltan de recogerlo. Ajá. Ahorita está, ahí vamos a terminar acá, pero lo vamos a dejar para... Al otro día, que sería lunes ya. Ya. Es acá justamente lo que tenemos la gente cosechando. Ya. Pero como ahorita es fin de semana, voy a ir a ver a la gente que están trabajando igual, haciendo la cosecha en el otro lado. Ah, pues están por todos lados. Están por todos lados. Ah, vaya, nomás me quedo un ratito acá. ¿Ya? ¿Cómo está, joven? ¿Trabajando? Bien. Sí, trabajando. ¿Cómo está, señorita? ¿Difícil es esto? No, es sencillo. Simplemente sacarlo lo que está maduro. Maduro o seco y dejarlo verde. ¿Y trabaja hombre y mujeres acá? Hombre y mujeres, más mujeres que hombres, sí. Uh-huh. ¿Está trabajando con su hermano? No, es mi esposo ahí. Ah, su esposo, Sí. ¿Y cuánto puesto tienen que sacar por día? Tendremos que sacar por lo menos 50, pero cuando la cosecha es buena, ¿sí, no? Cuando ¿por día 50 puesto? Sí, cuando está, no, 50 kilos. Ah, 50 kilos, una puesto lieno. Sí. Esto lienito, ¿no? Más o menos. Dos 50 de esas de allá. Uh-huh. Una de esas son 40, así que dos de esas, para nosotros los dos y media. Ay, ¿y cuántos años estás trabajando acá? Hace varios años ya. Vengo de vez en cuando, sí, que no es continuo, ¿no? Uh-huh. ¿Y él ha conocido a su mujer acá? No, ella la conocí en otro lado, pero a ella más bien la traje. ¿Él la ha traído acá para trabajar? Sí. ¿Dónde viven? ¿Aquí en Buenavista? Yo vivo en Buenavista, sí. ¿Buenavista? ¿Él? También. ¿Y los hijos? ¿O no tiene hijos usted todavía? Y yo todavía, pero sí, ya estoy esperando. ¿Está esperando hijos? Sí. ¿Y lo manda así a trabajar? Sí. ¿Ah? ¿Así lo manda a trabajar? No, es algo liviano. Ay, ya. Algo, la cosecha del café no es pesado. Uh-huh. ¿Y cuántos meses faltan? Ya, 8 meses todavía. Falta otro todavía. No hay nombre todavía, ¿no? Todavía. ¿El primer hijo es? Sí, ¿no? Sí.
Está bien, está bien. Don Armando lo trabaja solito nomás. ¿Ah? No. Tiene que ayudarlo nomás, ¿no? Sí. ¿Y cuándo trabajan por acá? Ahorita debemos estar por lo menos unos 10 por lo menos. ¿10 personas? Sí. No solamente señoras trabajan, también muchachitos, su hijito, como ese niñito, mire. Ah, el hijo. ¿Lo ves? Bueno, ¿no? ¿Cuántos años tiene eso? 7, 8, ¿no? Debe tener unos 7, por lo menos. Listo. Entonces sí, lo veo a su hijo igual ya en 7 años acá. Claro, también cosechando. Pero no quiero hablar sobre esto, ¿no? No quiero, ¿no? Ya listo, ¿no? Hasta luego, señor. En 8 meses vuelvo. Vuelva. No se pone tan serio, pero vengo por nacimiento. Ah. ¿Ya? Está bien. Listo, nos vemos entonces, ¿ya? Gracias. Gracias. Chao, chao. ¿Cómo estás, chico? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? John. ¿John? Sí. ¿Cómo te llamas? John. ¿John? Sí. ¿Qué estás comiendo? Este. ¿Esto es café? ¿Se puede comer igual? ¿Ah? ¿Se come igual? ¿Vos igual estás cosechando acá? ¿Cuántos años tienes vos? ¿Mm? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos son estos? 1, 5, 8, 7. ¿Tienes que llenarlo todito esto? ¿Mm? ¿Tienes que llenarlo todito eso? Sí. ¿Y rico es para comer? Sí, ¿cuál? A ver, invítame uno. ¿Eso? Pero es verde eso, ¿se come? No se come. Se chupa. Feo, ¿eh? ¿Te gusta esto? Sí. Es feo esto. ¿Y tu papá dónde están? ¿Su viejito, eh? Todo, ¿no? Nieto. Ah, ¿su nieto? ¿Cómo está, ¿Cómo está, señor? Bien, bien, bien. Bueno, ayúdenlo, mira, no tiene nada todavía. ¿Ah? Mm. Usted ya tiene el lleno ya, ¿no? Pero otro lo han sacado, ¿no? Y esta época nomás, ¿no? ¿Dónde salen? Claro, ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Ese cosecha. Ay, ¿y cuándo tienen cosechado todo eso todavía? Según va madurando, vamos cosechando. Ajá. Así todo lo pintaba y todo lo verde queda. ¿Y cómo era este año? ¿Estaba bien nomás? ¿La cosecha? Bien, bien, regular. Ahí nomás, ¿no? Para sacarlo. Claro, gracias, señor. Ahí Y ahí vienen con toda su familia. Uh-huh. Con su esposa, su nieto. No, es podía sábado, no, no tienen ellos clase. Claro, está bien, ¿no? Ya no lo voy a atrasar, señor. ¿Ya? Ya. Que lo vaya bien, ¿ya? Nos vemos, ¿ya? Ya. Chao. Chao. Y te voy a hacerle nada a esto para te ganas para tu recreo, ¿no? ¿Ah? ¿Vos vas en el colegio, no? Sí, estoy en el colegio. ¿Y bien estás en el colegio? ¿Bien? Uh-huh. ¿Y sábado siempre vienes acá? Ya. Listo, chico. Ahí voy a buscar a Sotomayo, ¿ya? Que te vaya bien, ¿ya? Cuídate, ¿ya? Ya. Y no lo comes mucho de eso, no es para comer esto. ¿Ah? Ya. Listo. Chao, chicos, ¿ya? Chao. Vamos a buscar dónde se fue a Sotomayo. Sotomayo. ¿Ya la han encontrado los otros trabajadores? Ya fui a verlos y todo está normal. Ya. Oye, después de la cosecha, ¿qué van a hacer con el café? No, pues una vez ya juntando todo el café cosechado, lo que vamos a hacer es entregar a la planta. Ahí adentro. Allá adentro para que lo hagan el despulpado, lavado, o sea, todo lo que se tiene que hacer con el café. Uh-huh. Oye, adentro había un chico que se comía su café. No, o sea, no comen, sino solamente lo chupan. El dulce nomás, sí. Pero yo lo probé, no era tan dulce. No, pero es un dulce que no hace daño a nadie, sí. Ajá. Es un azúcar natural, digamos. Uh-huh. Ellos vienen fin de semana, me dice su abuelo. Vienen fines de semana, cuando no hay clases, algún feriado, entonces vienen y le ayudan a sus padres, no sé. Dicen para que no hace su recreo, ¿no? Siempre algo les ayuda. Claro, está bien nomás, ¿no? A ver, vamos a mirar dónde lo... Ahí en la planta, cómo se hace. Pero hoy día están trabajando porque sábado es... ¿O cómo lo hacen sábado? No creo que trabajen. Ahorita, por ejemplo, ya a mediodía vamos a cerrar, o sea, no. ¿Y cuánto se saca ahí café o planta? Mire, por planta, o sea, en las mejores condiciones hasta 3-4 kilos llega por planta. 3-4 kilos. Y ahorita normal, una producción normal está de 1 a 2 kilos por planta. Uh-huh. ¿Y cuánto se saca por año, más o menos? Más o menos, o sea, por año de acá, o sea, incluyendo todo lo que se compra, todo en la planta. Están saliendo como unos 100 toneladas al exterior. ¿Se compra igual de otro lado? Se compra igual, pero un café que sea el mismo, que lleve el mismo manejo. Ya. ¿Y quién hace el otro café? ¿En las comunidades por ahí? En las comunidades son pequeños productores. O sea, cada familia
tiene de 1 a 2 hectáreas de café. Ya, a ver, vamos a mirar ahí arriba. Por eso ahorita la gente está esperando su paso. Pues aquí se hace el café. Claro, es el café que hemos visto cosechando. Uh-huh. Entonces, si usted se fija ya las máquinas, ya, que están más de color rojo y verde, son máquinas que lo único eso que hacen pelan, ¿no? Es pelar la cáscara roja de encima, o sea, despulpadoras. Para que salgan así, ¿no? Para que salgan así como está en el uh-huh. pozo, y ya ahí llega el café sin la cáscara de encima, o sea, sin la pulpa. Ya. Entonces ahí van a estar unos pozos por lo menos unas 8 a 10 horas sin agua. ¿Para que secan? No, para que entren a una etapa de fermentación. Esta máquina que está aquí abajo uh-huh. es la máquina que se encarga de lavar el mucílago o la baba del café, que se llama, o sea, que está encima del grano. Ya. Entonces, una vez lavando, o sea, una vez pasando por esta máquina, lo que vamos a hacer con el café es, cuando es harto, secar en la secadora. Ah, eso es la secadora. Ese es el cilindro secador. ¿Pero cosechan tanto para jalena esto? Sí, es que normalmente acá llega hasta 300 quintales de café al día. Uh-huh. ¿Y esta ahí arriba qué son? ¿Los bolsas? Eso que tenemos en la pared son las bolsas. ¿Cómo se exportaba el café antes? Se exportaba en esas bolsas con uh-huh. esas diferentes presentaciones. ¿Y cuántos años existe ya el café esto aquí? Mire, esto está funcionando desde el año 83, 1983. Ya, estamos hablando más de 20 años. Uh-huh. Pero hoy en el día el café ya no se exporta en esas bolsas. Se exporta directo, el contenedor llega hasta acá. Ya. O el container, y el café se va a granel, ya. Pero pelado y seleccionado, no tostado. Ah, no tostado. No tostado. Pero aquí lo tostan para lo que para se tuesta, acá, lo que ¿no? se tuesta es para el consumo interno, o sea, para todos los que quieran tomar café de verdad. Ya. ¿Y eso la tostadora, esto? Esa es una tostadora común y corriente. Ya. Esto no es la tostadora que utiliza la marca de café Buenavista. ¿Cuál es la tostadora de usted? Lo que nosotros usamos es una tostadora moderna. Y aquí se escucha la gente que está cobrando su sueldo. Nosotros, o sea, la marca de café Buenavista ya. utiliza una máquina moderna. Entonces, ¿esta máquina es única acá? Es el único, si no me equivoco, a nivel de Bolivia. Uh-huh. Solo para verlo trabajar tengo que venir en semana, no porque hoy día. No, para verlo trabajar, para que vea que esto está funcionando uh-huh. es de lunes a viernes. Uh-huh. Hoy día, como es sábado, o sea, todos necesitan descansar, claro, inclusive claro. los que están operando en la planta, uh-huh. pero es por eso que... ¿Y esos son los puestos en que lo vendan esto? Sí. ¿Y esos son los muestros? Muestras de los cafés, cómo se maneja en Bolivia. Tenemos las muestras, materia prima para los cafés instantáneos. Tenemos muestras de cafés para cafés comunes y corrientes que hay en Bolivia. Uh-huh. Y esto es la muestra del producto que es Café Buenavista. Ya que hemos visto todo, yo quisiera más bien que pruebe el café que se hace acá en el lugar. Ah, claro, claro. Tendríamos que buscar la aventura para que nos prepare el propio café. Busquémonos, para que trabaje a fin de semana, ¿no? Claro, para que se vende bien. Claro. Para tomar el café tenemos que buscar la aventura. ¿Y dónde queda eso? No, él tiene que estar por acá porque fin de semana, claro, está descansando, ¿no? Pero uh-huh. le llamaremos. Ya ve. ¡Ventura! Ah, viene. ¡Ventura! Hay que hablar fuerte, ¿no? Ah, no. estaba por ahí atrás, ¿no? ¿Cómo está? Mi nombre es Hans. ¿Cómo está? ¿Usted está en Ventura? Sí. ¿Usted sabe hacer café aquí? Sí, aquí estamos para servir un cafecito, ¿no? Lo que pasa es que quiere probar nuestro café que producimos acá. Ya. Yeah. Entonces yo quisiera que se lo prepares y bueno, y lo vean. Ya, ya. Pasemos entonces, vamos. ¿Me quiero con él entonces? Sí. ¿Ya? Pasemos, listo, doctor Mayo. Listo, nos vemos más tarde, ¿ya? Bueno. Ya, pasemos por acá. Pasamos, ¿no? Ya se ve un café, ¿no? Ya, claro, claro. Pero bien fresco desde acá, ¿no? Sí. Muy bien, a ver, vamos a probar. Vamos a probar el café de que por la vista. Que verdad es así como don Mayo ya lavado. Sí. No, está rico. Está bien. Uh-huh. Vale la pena, ¿no? Tanto sí. trabajo que están haciendo. Es un muy largo el proceso para llegar acá al, uh-huh. al fin a una taza, ¿no? A tomar
Claro, pero yo vale la pena hacerlo, ¿no? No, porque yo antes no lo conocí. ¿Sí? Primera vez hoy en la mañana ahí en el... ¿En el pueblo? Ya. Yeah. No, en el pueblo. ¿En Buenavista? Ajá, en Buenavista. Ya. Yeah. Estaba tomando café en el snack. Ya. Yeah. Y por eso vino aquí. Ya. Yeah. Bueno, acá sí ya la empresa hace... con esta marca de café Buenavista. Ya. Yeah. Está a los 10 años. ¿Y usted cuántos años está trabajando acá? Bueno, yo acá trabajo 8 años en café. 8 años. En el tostado, ¿no? Por mi parte. ¿Usted maneja sí. la máquina? Bueno, yo hago todo el proceso, ¿no? En el tostado. Ya después, como directamente ya sacar el café al mercado. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos la marca Orgánico, que es un café de La Paz, yeah. 100% puro, ¿no? Que yeah. viene solamente de La Paz. Y tenemos estas dos marcas, que es el mismo, ¿no? La misma materia prima con café La Paz, café acá producido en la zona, ¿no? Uh-huh. También un poquito lejito, ¿no? Sí, es lo único que es más lejos, ¿no? Y, pero porque siempre. Porque a mí han mandado a pie hasta acá. Pero vale la pena, ¿no? Conocer el café. Sí. Y tomar un buen café, ¿no? Claro. Solo la próxima vez que viene en la semana porque lo veo cómo trabaja. Sí. Ahorita no hay nadie. Entre semana, ¿no? Lunes. Listo. Lunes a sábado. Listo, muy rico el café. Eso ya, ¿no? Ya tengo que volver al pueblo, yo voy a ser todo ya. Muy bien, se ve. ¿Ya? Un gusto conocerlo, ¿no? Listo. Igualmente, ya mi nombre es Hans. Igualmente. Cualquier rato vuelvo y hablé con Mayo. Muy bien, se ve. En un día en la semana voy a venir. Ya, está bien. Lo esperamos, ¿no? Y así vamos a estar acá ya procesando, viendo todo el proceso que le hace el movimiento, ¿no? Y tomamos más café. Sí, otro. ¿Ya? Café. Muy listo, bien. Gracias. Aquí nomás, ¿no? Sí, por ahí nomás. Listo, gracias. Ya, chao, chao. Estaba lindo nomás el café acá. Parece que aquí tengo que beber cuando están trabajando. Pero una cosa no entendí todavía. ¿Por qué tienen este manipo acá? ¿Cómo está, señora? Bien, bien. Oye, señora, ¿por qué tienen este manipo acá? ¿Por qué tienen el manipo acá? Madura siempre aquí, verde. ¿Aquí igual se hace maní? Claro, de aquí siempre es este. Ay, ya. Ay, cuidado. ¿Ya está hecho ya? Todavía. ¿Todavía falta? Falta. ¿Dónde le han traído eso? No sé de dónde habrán traído. Nosotros traemos café nomás. ¿A usted traen café? Ajá. ¿Dónde tienen café usted? En Chaco. ¿En el Chaco? ¿Más sí. adentro? Al lado de tu espíritu. ¿Dónde es eso? De Buena Vista dentro paso. Ay, 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 ay. ¿Eso han traído otros? Otros habrán traído. Ya, señora. ¿Ya? Ya. Listo. ¿Cómo se llama usted? Gabriela. Gabriela. Yo me llamo Hans. Hans, me llamo. ¿Usted? Ajá. Ah, ya. Listo, señor, un gusto en conocerlo, ¿ya? Ya. Que lo vaya bien, ¿ya? Gracias. Chao. Entonces, maní igual se trae acá. Solo que no saben por qué. Y ahora tengo que volver al hotel, porque yo creo que el señor me está esperando con otro café. A ver, vamos a ver, que el señor está listo con el café. Ahora señor. Sí te toca el café. Aquí estamos de vuelta. Ya, listo. Te preparo un café. Listo, lo espero. ¿Por qué no paseas? Me voy a dar una vuelta ahí. ¿Ya? Listo, adelante. Listo, gracias, sí. gracias. Y bonito se ve acá. Yo creo que por eso se le llama Buena Vista. Porque la vista es muy bonito por acá. Ahí tienen su mirador. Café prometido. Ah, ya está listo. Ya está listo, ven, ven. Ah, qué bien. Siéntate, por favor. Gracias. Sentémonos acá. Bonito es acá, ¿no? Es. Gracias. Sírvete. Y usted ven con un ratito conmigo. Claro, me quiere mostrar su dibujo. ¿Él tiene dibujo? Ah, a ver, muestre tu dibujo. A ver, traigo tu dibujo. Ahí está. Ven, trae pues, hijito, trae pues. No, ver, quiero. No quiero. Tú tomas sin azúcar, sí. Sin azúcar, sí. Sí, ese es el buen tomador del café. Así se toma el café. Claro. Para el sabor. Uh-huh. Y te decía, es el Parque Amboró, tú conoces, ¿es ¿no? Es el Parque Amboró. Sí,
Es la cordillera. Ya. Y ahí se ve al cacique Amboró dormido, pues. ¿De dónde se ve eso? Ya, ya. Allá tenemos un miradorcito. Vamos. Terminamos el café. Ya, adelante. Después volvemos, miramos primero. Perfecto. Pero está bonito acá en la vista, ¿no? Y por eso se llama Buena Vista. En ese árbol, este es un motacú. Ya. Hay como 20 plantas diferentes. ¿Ah, sí? Ah. Y también el trapiche ahí, ¿no? El trapiche ahí. Y ahí están las orquídeas, ¿no? Ahí está la planta, ¿ves? Ahí se ve la planta de acá, ¿no? Y allá está el parque. Tú puedes ver la cara del cacique Amboró, pues, este Chavas, el cacique. Ah, ya. ¿Ah? Y esa es la razón por la que le damos Buena Vista acá. Exacto. Muy bien. Hay bastante gente, vienen de diversas nacionalidades, viene gente de Santa Cruz. Porque es bonito aquí para descansar un rato. Es. Yo igual voy a volver en un día en la semana para ver cómo funciona la fábrica ahí. Así entonces te esperamos. Ya, cualquier rato vuelvo. Perfecto. Listo. ¿Me esperas un segundito? Ya. ¿Ya? Ya, listo. Espérame. Por lo menos les regalaremos un café a este gringuito. Le daremos el europeo. Llévate estos cafés. ¿Sí? Este es el europeo, es más fuerte. Ya. Y este es un café especial con granos de los Yungas de La Paz. Es un café certificado. Muy bien, señor. Es un café Buena Vista. Vas a ver que te va a gustar. Eso sirve para mañana, para el desayuno. Claro. ¿Ya? Y cuando vengas, ya vamos a degustar varios tipos de café. Me voy a llevar más café. Claro. Para eso te estoy dando. Ya, señor. Listo. ¿Ya? Listo, Hans. Un gusto conocerlo. Te espero. Y vuelvo. La próxima semana. Y ahí tenemos más tiempo para charlar. Excelente, ¿ya? Pues. Listo. Chao, papito. Chao. Chao. ¿En japonés cómo dice? Yato, pues. Yato. Listo. Nos vemos entonces, ¿ya? Chao. Sí, ¿te vienes, en serio? ¿Ah? ¿Te vienes? Yo vengo, claro. ¿Ya? ¿Para qué lo voy a mentir? Hasta luego, señor. Chao. Nos vemos la próxima. Ya, vuelvo el viernes, ¿ya? Listo. Chao.